Queridos amigos, buenos días. Empezamos la lección tercera, pero al empezarla, recuerdo que empezaremos por la segunda parte de la segunda, porque nos faltan unas parejas por explicar. Y la tercera lección, enganchada a la segunda, nos llevará a un estudio más detallado de lo que son los paradigmas y los arquetipos. Pero lo que tengo que explicar es por qué estamos hablando tanto de arquetipos y de paradigmas, es decir, por qué nos apuntamos con tanto ahínco a Jung. Pues sencillamente porque el paradigma es algo que nos hace a nosotros mismos, somos lo que es el paradigma, pero por otra parte el paradigma es algo elástico que hay que ir cambiando constantemente a lo largo de la vida y de la historia. Y como estamos en un momento de la historia en que se exige un cambio radical de paradigma, o todavía mejor, estamos en un momento en que la historia del futuro se hará precisamente gracias a la adaptación de paradigmas, por eso insistimos tanto en estas lecciones junguianas. A partir de la próxima lección, dentro de 15 días o 3 semanas, cuando hablemos de la Navidad, dedicaremos esta cuarta lección a la Navidad, empezaremos a ver ya las consecuencias y luego, a través de todo el curso, vamos a ver por dónde queremos caminar en este caminar del siglo XX hacia el siglo XXI. Recordemos, antes de poner las parejas que hemos de explicar, en qué punto nos encontrábamos el otro día. Estábamos diciendo que el hombre que somos, según Jung y antes que él, su maestro Freud, tiene dos capas de realidad, una que es mínima, que se llama conciencia, el consciente, y una, otra parte, mucho mayor, infinitamente mayor, sumergida debajo de esta, pero no por eso subordinada a ella, sino que está debajo y la sostiene, que se llama el inconsciente. Y decíamos que el inconsciente que sostiene el consciente, es decir, aquello que sabemos que somos, lo somos gracias a lo que no sabemos. Es decir, aquello que hace posible que sepamos lo que sabemos, es algo que no sabemos. Y es importante que lo retengamos. Nuestro saber descansa sobre algo que no sabemos. El consciente, aquello que hace que seamos conscientes de nosotros. Y ser consciente de uno significa saber que uno es y saber que se sabe lo que uno es. Todo esto, este nivel de conciencia, que es el más alto en la creación que conocemos, el hombre, está soportado y sostenido por unos niveles profundos a los cuales hasta ahora hemos tenido poco acceso. Niveles profundos que no son conscientes, que se llaman inconscientes o subconscientes, porque están soportando por debajo este consciente, pero que condicionan nuestra manera de pensar. Repito, por tanto, lo que pensamos navega sobre lo que no pensamos. Lo que sabemos que somos navega sobre lo que no sabemos de nosotros. Es importante que el hombre lo sepa. Porque como además lo que no sabemos de nosotros, el inconsciente, es inmensamente mayor y además fundamentador de la conciencia, estamos diciendo que si esto se quitara o se resquebrajara, toda la conciencia queda conmovida, es como un terremoto. Y como toques el subterráneo, la tierra de arriba, la capa superficial, se conmueve y se raja toda. Como en estos momentos está sucediendo esto, vamos a entrar ahora con Jung, de la mano de Jung, que cada vez es más actual en este tema, sobre todo cuando se trata de la conciencia del hombre y de la conciencia del hombre en crisis, y si damos un paso más, que hoy no vamos a dar, de la conciencia religiosa del hombre en crisis de religión, y religión, como sabéis, espero, no me gusta repetir cosas, además esta clase está para no repetir cosas. Si hablo de la conciencia religiosa del hombre que está en crisis de religión, o mejor, de la conciencia crítica religiosa del hombre en crisis religiosa, estoy hablando de religión. Y religión no significa nada más, ni nada menos, que el ser del hombre. Es decir, el consciente y el inconsciente. Aquello que el hombre sabe de sí y aquello que el hombre no sabe de sí. Y ahora Jung nos dirá dónde se coloca todo este
entramado, es un arquetipo de la religión. Primero, el inconsciente es algo que acumula, son unas bodegas en las cuales, bodegas por debajo, en las cuales se acumula toda la experiencia humana de toda la especie, de la humanidad, y la experiencia humana de cada uno de nosotros, evidentemente. Y esto, que es el soporte, hace que luego encima la capa del piso de arriba se cimente, se sostenga sobre todo este conglomerado, sin conglomerar, humano, que es de la humanidad y de la persona, del individuo. Todo esto, punto importante para hoy, todo esto, el inconsciente, en el cual se sostiene y se apoya el consciente, todo esto no tiene un acceso lógico. Posiblemente lo más genial de Jung. Es decir, ¿cómo llego yo al inconsciente al cual quiero llegar porque soporta y sostiene el consciente? ¿Cuál es la puerta que me deja entrar por aquí? Bueno, pues el inconsciente ni está constituido, ni está controlado por la lógica, por el logos. No es un tema de razón. Y aquí tenemos el primer problema. Estamos en un mundo, desde hace 250 años, donde la razón es maestra total, es diosa. Y donde además la razón, constituida en señora total, ha sido tan lista que ha excluido a todos sus rivales. Es decir, un ejemplar político perfecto. Ha excluido a todos sus rivales. Y cuando la hemos instalado en el trono y hemos puesto la razón encima, lo razonable, esta razón no solamente ha significado y valido para razonar y ha dicho yo soy razón y razono las cosas, sino que además ha dicho yo soy razón y razono las cosas. Y lo que no es razón y no razona las cosas, no es nada. Es decir, se ha cargado todo lo rival posible. Y de hecho Occidente está centrado, polarizado en este tema de la racionalidad, hasta el extremo de que es evidente, digamos que es un axioma para la mayoría de gente, que lo que se entiende es verdad y lo que no se entiende no es verdad. ¿Ven la razón? Entender es la razón. Lo que se puede razonar, tú me puedes razonar la existencia de Dios, sí, pues te la acepto. No, pues no la acepto. Más, si no la puedes razonar, es que Dios no existe, guapo. Así de claro. Y es constante. Occidente es el planeta, ¿eh? Ya queda poco por colonizar. Queda China, pero está colonizada. China es marxista y Marx es un occidental. Es decir, que somos los dueños del mundo. Podemos estar contentos. De este mundo feliz e ideal que Huxley ni sospechó, somos los amos, los occidentales. Bueno, pues los occidentales estamos con todo el paradigma que se nos conmueve por todas partes y con muros que se rompen por mil grietas. Y es bueno que lo sepamos, porque estamos en momentos de historia velocísima, pero además de cimentación histórica. Está claro, por tanto, que los que no, de alguna forma no resuelvan este malestar del mundo, Freud hablaba del malestar de la cultura, ¿se acuerdan en un libro de hace pequeño? Qué curioso, ¿verdad? El malestar de la cultura. Es un malestar además incómodo, porque es un malestar, como el malestar de estómago, ¿no? El malestar de cabeza lo aguanta, pero el de estómago es donde te pilla, estás frito. Bueno, pues la cultura tiene malestar de estómago, está descompuesta, el malestar de la cultura. Pues esta cultura con tanto malestar, que está creando evidentemente un mundo nuevo, solamente tendrá la cultura salida por aquellos hombres, hacia el mundo nuevo, por aquellos hombres que han sido capaces de adaptar, o de corregir a veces fundamentalmente, el sistema de pensar, pero de pensar total, holístico, como diré a continuación. Volvamos pues, esto es para decir la importancia de lo que estamos explicando, volvamos pues a nuestro Jung. El acceso al inconsciente no es por el logos. Con lo cual estamos diciendo algo que es urgente que el planeta Occidente arregle. Si todo es logos, si todo es razón, y lo que la razón no interpreta o no capta y doma no es nada, aquí no tenemos acceso ninguno, porque el acceso al inconsciente que soporta nuestro ser consciente no se hace por lo razonable. Esto quiere decir
que si aceptamos la realidad y el camino hacia lo inconsciente, que repito, es lo que soporta el consciente, si no aceptamos esta realidad y este camino, no tenemos salida posible. Y para aceptarlo, hemos de apearnos de un axioma, de un postulado, que nadie discute hoy en día. La razón es la dimensión de las cosas. Aquello que se entiende es verdad, y aquello que no se entiende no es verdad. Mejor, más breve, no es, no es. Si yo no entiendo a Dios, es que Dios no existe. Y si yo no entiendo por qué he de practicar tal cosa, es porque, pues, porque no se ha de practicar tal cosa. Y preguntémosle a Jung. Bueno, supongamos que nos queremos convertir en hombres del siglo XXI, que evidentemente no andará por la exclusividad de la razón, el término de la razón ha terminado. Preguntemos a Jung, bien, si no es el logos, la llave que nos abre el acceso al inconsciente, ¿quién es? ¿Por dónde se entra? ¿Por qué sistema? ¿Por qué puerta? ¿Con qué llave se abre el inconsciente? Y la respuesta es radical, la simbología. El acceso al inconsciente se hace por los símbolos. Y los símbolos, aun cuando evidentemente tienen razón y son razonables, no están controlados por la razón. La simbología está más allá de la razón, es más profunda. Claro, estas realidades filosóficas se interaccionan, o sea, tienen un feedback constante. Los símbolos son la clave al inconsciente, pero el inconsciente a la vez alimenta los símbolos. Es decir, cuanto más mundo simbólico logras tener, más accedes al inconsciente. Y segundo, y cuanto más logras conocer el inconsciente, más fácil te resulta construir un mundo de símbolos. Pero por otra parte estoy diciendo otra cosa todavía, y es que el inconsciente, que repito, soporta el consciente, sin el cual el consciente no se mantendría, este inconsciente, que no se estructura, ni se ilumina, ni se piensa de una forma racional, sino prerracional. Prerracional no significa, como decían justamente, no sé si era Locke, en los principios del iluminismo inglés, que lo prerracional es lo cavernícola. Hay que tener cuidado con las palabras, no nos entenderemos. Prerracional es cavernícola. Los paleolíticos no pensaban, daban patadas y rebuznaban. Bueno, esto es lo prerracional. No es verdad. Lo prerracional en nuestra exposición significa lo anterior a la razón. Y lo anterior no es lo primitivo precisamente. Es aquello sin lo cual, otra vez, la razón no vendría. Por tanto, es la condición de ser de la razón. La razón no llegaría a ser nunca si no pasáramos por la prerrazón. Y esta prerrazón no es tampoco temporal, es decir, no hubo un tiempo primitivo en que el hombre se gobernaba por lo anterior a la razón, y luego vino un tiempo pleno, hace 300 años, en que el hombre se gobierna por la razón. No, la prerrazón no es temporal, es ontológica, es decir, cuanta más razón tiene el hombre, más prerrazón necesita. Es ontológico, no temporal. No es que desgraciadamente pasamos 2 millones de años precríticos y ahora hemos pasado 300 años críticos, de crisis, de juicio. Sino que es que todo lo crítico, todo lo que se juzga, va precedido y envuelto necesariamente por lo precrítico. Volvamos a la exposición de la pizarra. En nosotros, cada gramo de razón va sostenido por 100 gramos de no razón. Lo consciente está sostenido por una masa 10 veces mayor de inconsciente. ¿Qué son los símbolos entonces? Los símbolos son, definición filosófica pero tautológica, los símbolos son el lenguaje del inconsciente. Como la palabra hablada o escrita es el lenguaje del consciente. Cuando yo sé algo, si tengo una cierta educación, cuando sé algo, lo sé decir. Si yo razono, soy capaz de exponer las razones de mi razón. Se llama palabra escrita o hablada. Pero en las profundidades donde yo soy, en el inconsciente,
no solamente llego a él, sino que lo expreso por símbolos. Este consciente, este inconsciente, es el lugar donde se acumula toda la experiencia de lo humana que no, de lo humano que no se pierde. Otra cosa que los recientes no sabemos. La historia es algo acumulativo. Es como en el mundo de la materia. No se pierde nada, se transforma. Pero no se pierde nada. En el sistema de la humanidad, el sistema humano, no se pierde nada, se transforma. Luego, todo lo sido en lo humano está siendo en lo humano. Somos los herederos de todo el pasado. Todo el pasado de la humanidad no está en ningún lugar, sino en las bodegas de cada humano de hoy. Como dentro de 1 millón de años, todo el pasado de la humanidad no tendrá otro lugar donde acumularse más que en las bodegas de los humanos que vivan entonces. No se pierde nada. Entonces, si 2 millones de años de experiencia humana se acumulan en el hombre vivo que somos nosotros, se acumulan en las bodegas del hombre, y estas bodegas no son inaccesibles por el lenguaje, o a través de la razón hablada o escrita, nos hemos preguntado, y no, o sea que yo soy el heredero de todos mis abuelos. Esto es cortar rápido porque no es verdad. Ya veremos que Jung insinúa otra cosa que vamos a aprovechar hoy mismo, y es que lo humano es como el inconsciente. Cuando el hombre apareció, apareció sobre un inconsciente colectivo animal. Y el inconsciente colectivo animal apareció sobre el inconsciente colectivo mineral. Es decir, que toda la historia de la creación se agita en nuestras bodegas. De una forma humana lo humano, pero de una forma prehumana, pero sosteniendo lo humano, lo anterior a lo humano, lo animal, lo vegetal, lo mineral, también está en nosotros. Nada ha pasado, por tanto, desde el Big Bang, que ahora no esté acumulado en el hombre. Y acumulado, como veremos enseguida, de una forma activa. Entonces está claro que si la razón, este piso de arriba tan pequeñito, es dueña de 1000 situaciones y aclara tantas cosas y alegra o destroza tantas vidas, la experiencia humana acumulada debajo de esta razón es inmensamente mayor e inmensamente más poderosa. Y hoy sabemos que es tan poderosa que incluso condiciona la razón. No es que la razón se apoya sobre el inconsciente, es que está modulada por él, es decir, está condicionada. Un inconsciente tumultuoso hace una actuación racional, desrazonada, una locura, por ejemplo. No tiene la raíz inmediata, una locura puede tener en la razón, pero la raíz profunda puede estar en la sin razón de las profundidades. Entonces, no solamente es que se soporta, se sostiene, sino que es del mismo color y de la misma vibración que la profundidad. Y esta grande riqueza, qué curioso, no se puede decir en palabras. Para acabar de acabar con la razón, que no hay que acabar nunca con ella, pero sí dejarla en su sitio, no hay nada más peligroso que conceder prerrogativas a lo que no las tiene, o más allá de lo que las tiene, ¿verdad? Eso es fundamental saberlo. Cuando una cosa se adueña de una situación para la cual no está hecha, esto es nefasto. No hace falta que sea un criminal para destrozar una situación. Basta que sea un hombre muy razonable, pero colocado en una situación que le desborda. Acabará con la situación. Bueno, pues la razón está gobernando un mundo, el mundo humano, cuyas profundidades y grandezas no pertenecen a la razón. Y sin embargo nos empeñamos en que le pertenezcan. Con lo cual la razón se yergue en tirana, se erige en tirana y destroza toda la situación humana. El hombre primitivo, y no tan primitivo, digamos lo primitivo del hombre, pero esta vez en buen sentido, me sabe mal tantos paréntesis, pero hay que hacerlos. El hombre primitivo no era más sabio que nosotros, ni más santo, ni más perfecto, esto es evidente. Pero sin embargo sí tenía una cosa, estaba más en contacto con la naturaleza. O de otra forma más poética, había visto los albores de la creación, por lo menos la creación humana, y había visto el paraíso terrenal, ¿verdad? Digamos una ecología perfecta y bien situada, de la cual hablaremos. Bueno, pues este hombre primitivo, de acceso, digamos infantil, niño, sin perturbaciones en la razón, muy, muy elemental, muy captador directo de la realidad, este hombre ya se dio cuenta que
Hay cosas que se pueden decir de palabra, cuando el hombre habló, que hace muy poco tiempo. Hay cosas que se pueden decir de palabra. Pero, fijémonos bien, las cosas, cuanto más humanas son, menos se pueden explicar en palabras. Cosa que hemos perdido de vista. Por esto el hombre, que ya habla, siempre tiene, más allá de las palabras y con mucha más expresividad, formas de decir cosas y sentimientos que no le caben una expresión, una proposición gramatical. Esto es hermoso, esto sí es una proposición. Pero esto no dice nada. Por ejemplo, un sentimiento vital mío, de vibración total. Yo digo, esto es hermoso. No entendéis nada, esto no se dice así. Pero se puede hacer arte. Un cuadro, por ejemplo. O una poesía. O una sinfonía. El hombre, desde los principios, captó que las emociones, las vivencias, cuanto más profundas son, más dificultad experimenta uno para exponerlas en palabras. Y entonces, ¿qué pasa? Que se calla la boca, pero se pone en marcha la danza, que es arte, el baile, es tan viejo como la humanidad, la danza, la canción, la sinfonía de que hablaba, la poesía, o una expresión loca de la vida, la fiesta. El hombre racional por ahí no anda bien, ¿verdad? Qué curioso. Hemos perdido las fiestas de locos, que la humanidad ha conocido siempre. Ahora nos avergonzamos de fiestas de locos, que era justamente lo que permitía que el hombre fuera normal. Es que el hombre que no rebuzna una vez al día, rebuzna toda la vida. Pero la razón no lo admite. Bueno, pues volvamos al sistema de antes. Acabo de decir que las cosas, cuanto más profundas nacen, más dificultades experimentan en ser explicadas por palabras. Y entonces el hombre no se calla. Echa mano de cosas más profundas que las palabras, que le nacen en las profundidades, donde nacen las emociones que quiere explicar. Y esto se llama el arte, la danza o la fiesta. Todo esto es simbólico. He aquí la palabra de Jung, símbolo. ¿Y qué es un símbolo? No hace falta definirlo.